Lullo, Quique, Luis Enrique con el 3, Hierro con el 4, Redondo, Sanchís, Butragueño, Michel, Zamorano, Laudrup y Amavisca. Es decir, el mismo equipo que el pasado sábado perdió en Zaragoza por 3-2, salvo la entrada de Butragueño por el jovencísimo Raúl, que todavía no está inscrito en la Copa de la UEFA. El banquillo del Madrid, con Chendo, Cañizares, Sandro, Milla y Dani. Y el equipo del Dinamo de Moscú, que presenta la misma formación que se enfrentó al Real Madrid. Hasta última hora ha sido duda el capitán Cherisov, pero definitivamente no ha podido entrar en el equipo, de tal manera que es Kvyatulin la gran novedad, un jugador con 35 años que va a actuar en el centro de la defensa junto a Koptun. Kvyatulin lleva el 4, Koptun el 3. Juan Carlos. Sí, adelante, Joaquín Sánchez. Quería comentarte que ahí en el banquillo hoy se vive de otra manera muy distinta a la del día del Sporting de Lisboa. Hoy hay mucha más tranquilidad, Valdano y Capa, se nota en sus rostros una mayor relajación y tranquilidad que el día del Sporting. Hoy están mucho más tranquilos. De hecho, el resultado de ida deja las cosas en principio favorables para el Real Madrid, a quien el empate a cero incluso le da la clasificación. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Cuando ya ha recogido el Real Madrid el primer balón, ha tocado Zamorano para Butragueño. Es Sanchís. Sanchís hacia Luis Enrique, el que corre esa Amavisca. Ha llegado a tocar a Amavisca ante la presión de Simutenkov. Corre Redondo para el Real Madrid, no puede llegar Cherisov a ese balón que le mandaba Koptun. Fernando Hierro, Redondo, Redondo con Butragueño. Ha tocado muy bien la pelota Butragueño para Amavisca. No llegó al final el balón a Zamorano. Ahí está de nuevo Koptun en esa apertura hacia el lado izquierdo. Ha tocado Shamatov, pero aunque lleva el 2 es lateral izquierdo. En realidad puede jugar por las dos bandas, pero Shamatov actúa preferentemente por la banda izquierda. Intentaba entrar en el área del Real Madrid Cherisov. Redondo, el primer hombre en organizar el juego del Madrid. Ahora reclamaba Butragueño falta. No ha llegado Simutenkov, que es el máximo goleador de la Liga Rusa, ese balón que le había enviado Shulgin. Y juega Sánchez. Hierro. Continúa Hierro, que al final ha dejado atrás al marcador ruso, pero la combinación con Butragueño acabó con la pelota en las manos de Smetanin. Hasta ahora en 3 ocasiones el Real Madrid se ha enfrentado con equipos rusos. De los 3 eliminatorias, el equipo español ha ganado 2. Una al Esparta de Moscú y otra victoria también frente al Torpedo de Moscú. La única derrota también ante el Esparta. Que este es el primer enfrentamiento en la historia de estos dos equipos en Europa. Ha golpeado Filipov, pero hubo falta. Además ha quedado Filipov tendido sobre el terreno de juego. Tras esa jugada con Hierro, llega a golpear Hierro, la falta es muy clara. Vamos a ver si se reanuda el juego, porque hay un jugador ruso que está tendido sobre el césped. Es el propio Filipov, que se ha hecho daño en la jugada anterior, en la entrada de Fernando Hierro, lo que va a dejar momentáneamente al Dinamo de Moscú con 10. Pues Shamatov. Muy cerrado el envío. Al final golpeó Zamorano, que bajó a la defensa y fue el que ha despejado la pelota muy cerca de la línea de gol. Real Madrid, que ha acusado en este comienzo de, en estos 2 meses que llevamos ya de temporada, una evidente falta de concentración en algunos partidos. Dice Jorge Valdano que
los jugadores del Real Madrid no tienen que distraerse ni para pensar en su novia. Son ya casi 4 minutos de juego, algo más de esta primera parte. El resultado, empate a 0. Laudrup, butragueño. Recupera la pelota el Dinamo de Moscú. Ahora ha habido falta de Quique. Hay varios futbolistas del Real Madrid que tienen tarjeta amarilla de los encuentros anteriores y en la Copa de la UEFA, como en el resto de competiciones europeas, 2 cartulinas suponen un partido de sanción. De hecho, en el Real Madrid, con tarjeta y fuera de juego. Fuera de juego de Simutenkov. Se va a incorporar ya Filipov al terreno de juego, una vez repuesto de la pequeña lesión que ha sufrido. Mientras vemos la jugada del fuera de juego que le han señalado al Dinamo de Moscú. Decíamos que los hombres del Real Madrid que tienen tarjeta amarilla son Luis Enrique, Quique, Martín Vázquez, Zamorano, Hierro, Alcorta y Duboski. Corre butragueño. Antes que butragueño ha llegado el veterano Kvyatulin, jugador que ha estado en el fútbol francés y que ya tiene 35 años, mientras vemos a Filipov, un equipo muy joven, el del Dinamo de Moscú. De hecho, Kvyatulin rompe un poco la media porque la mayoría están en torno a los 23-24 años. Es Fernando Hierro el que tocó la pelota de cabeza a Mavisca. Amavisca otra vez con Hierro. El envío largo hacia Luis Enrique. Preciso el envío de Hierro. Corre Luis Enrique. Le pide el balón Laudrup, aunque Luis Enrique ha cerrado el ángulo. Ahora sí, ha mirado al danés. Juega Laudrup. Laudrup con Amavisca, butragueño. Otra vez butragueño para Laudrup. Mitchell. El lanzamiento de Mitchell se ha estrellado en los pies de Samato. Ahora sí, organizó bien su juego ofensivo el Real Madrid. Tuvo Mitchell esa oportunidad en el disparo, pero el balón golpeó en el lateral. Sanchís. Sanchís con butragueño. Butragueño hacia Mitchell y Samato ha mandado la pelota a córner. Es el primer saque de esquina para el Madrid. Golpea Mitchell, Zamorano. Voló Zamorano en el área del Dinamo de Moscú, pero no llegó a golpear con claridad al balón. Simutenkov. La apertura es de Ivanov, esa banda derecha que cierra Quique. Ahí están Quique y Filipov. Juan Carlos. Sí, Joaquín. Los alumnos 7 del equipo ruso, Filipov, ya ha pedido el cambio a su entrenador porque parece que no se recupera de la lesión que sufrió hace unos instantes, y ya ha pedido el cambio y parece que se va a hacer en breves momentos, Va a haber cambio, por lo tanto, en el Dinamo de Moscú cuando estamos en el minuto 7 y medio de juego de la primera parte. Ahora ha habido falta sobre Laudrup. Hierro con Sanchís. Sanchís hacia Laudrup. De nuevo Quique Redondo, que es el que ha de comenzar siempre el juego creativo del Madrid. Continúa Redondo, el balón para butragueño. Intenta llegar Laudrup, pero ha despejado Koptun. Al no poder contar con su capitán Cherisov, al final el preparador del Dinamo de Moscú, que es Konstantin Beskov, ha preferido utilizar un equipo más defensivo, dando entrada a Kvyatulin en el centro de la defensa junto a Koptun. Está muy preocupado Beskov con los primeros 15 minutos de juego del Real Madrid. Luis Enrique. Continúa Luis Enrique, le ha quedado el hueco Zamorano, sigue Luis Enrique. Despejado Kvyatulin. Aunque algunos jugadores del Real Madrid reclaman penalti sobre Luis Enrique. Llegó hasta el área, no llegó a golpear Bullo, que
tuvo algunos problemas para controlar la pelota en el área y se van acumulando los acontecimientos. Aquí vemos a Luis Enrique ante la salida del guardameta. El balón ahora para Zamorano. Daba la impresión en la jugada anterior de que Luis Enrique ya no podía llegar a la pelota, pero no ha quedado muy claro si al final efectivamente hay derribo de Smetanin, aunque las protestas de Zamorano fueron muy claras. Es el que estaba más cerca de la jugada. Esto ha sucedido en el minuto 9. Juan Carlos, va a haber un cambio. Se va a retirar Filipov y va a entrar en su lugar el dorsal número 12, Cue. Cambio en el Dinamo de Moscú mientras juega Sanchís. Sanchís para Butragueño, que está teniendo un buen comienzo de partido, y es saque de esquina, segundo córner para el Real Madrid. Muy activo Butragueño en estos minutos 10 que llevamos ya de la primera parte, interviniendo en casi todas las jugadas de ataque del Madrid. Juan Carlos. Mientras ha sacado Mitchell para Hierro. Ha parado el Metanín de una manera prodigiosa, porque el envío de Hierro ha sido a bocajarro, aunque golpeó con la pierna izquierda. Otra nueva oportunidad para el Madrid. Ahí tienen de nuevo cómo llega la pelota a Fernando Hierro. Golpea con todas sus ganas, pero al final ha rechazado la pelota el guardameta Smetanin cuando casi se cantaba el gol en la grada. Era Mitchell el que jugaba ahora aquí por la banda izquierda. Un nuevo saque de esquina. Comienza a ser asfixiante la presión del Madrid. Se va a producir el cambio, Juan Carlos. Mientras se va a botar el tercer saque de esquina. Ahora es cuando tal vez los hombres del Dinamo, Joaquín Sánchez, en este momento van a hacer ya el cambio. Va a entrar el dorsal número 12, Cuer, y se va a retirar el jugador que se encuentra lesionado, dorsal número 7, Filipov. Tiene un nombre importante, por tanto, el equipo ruso, el Dinamo de Moscú. Uno de los numerosos equipos de la capital moscovita, junto con el Torpedo, el Spartak y el CSKA. Se retira Filipov, que se ha marchado cojeando, y Mitchell es el que bota el tercer córner para el Madrid. Smetanin ante Hierro. Al final controló la pelota el guardameta ruso, un hombre muy alto, que con 1,90 de estatura, tiene 24 años y además un poderoso saque de puerta. El balón para Mavisca. Ahora no ha llegado el Butragueño y controla la defensa del Dinamo de Moscú, equipo que está obligado a marcar aquí después del empate a dos alcanzado en el encuentro de ida. Error tremendo de Kiriakoulin. La pelota para Mitchell. Laudrup. Continúa Laudrup. El envío de Laudrup golpeó en Jakimovic. Ahora sale al contraataque el Dinamo con espacio. Sí, es un equipo peligroso porque tiene dos hombres muy rápidos en el ataque, como son el número 11 Simutenkov y el 8 Cherisev, que fueron los autores de los goles en el encuentro de ida. Ha tocado redondo hacia Quique. Recupera de nuevo la pelota Fernando Redondo para el Real Madrid. Butragueño. Ha tocado muy bien Butragueño para Zamorano. Cayó ante Kiriakoulin, pero hay falta de Zamorano. Ahí tienen a Zamorano. 7 goles en la Liga Española ante Kiriakoulin. Y el colegiado sueco, Fricks, ha señalado falta a favor del Dinamo. Dinamo de Moscú, que lo mejor que ha hecho en Europa es haber llegado a la final de la Recopa en 1972, aunque la perdió ante el Glasgow Rangers. Peleaba a Mavisca por el balón. Saque de banda a favor del Real Madrid.
El balón para Luis Enrique, Laudrup. De nuevo Luis Enrique. Juega Mavisca. Ha vuelto a forzar otro saque de esquina al Madrid en ese centro de Mavisca. Tenía por delante a Simutenkov. Y ya son cuatro córner a favor, cuatro saques de esquina para el... No es balón a saque de banda. Salió muy cerca del banderín de córner, pero es por la lateral. Mavisca. Mavisca con Luis Enrique. Continúa Luis Enrique, ante él está Shulgin. Ahora no levantó la pelota el internacional español y es de nuevo saque de banda a favor del Madrid. Hemos visto por un momento el banquillo del equipo ruso, un nombre a quien este estadio no le debe traer muy buenos recuerdos, a Konstantin Beskov, porque aquí como entrenador perdió en 1964, hace ya 30 años, la final del Campeonato de Europa de Selecciones. España. Sí, curiosamente Beskov tiene muy mal historial en sus enfrentamientos ante equipos españoles. Con el Real Madrid ya ha perdido una eliminatoria cuando era preparador del Spartak de Moscú. Y además era también entrenador de la selección soviética que jugó el Mundial de España en el 82 y no le fue muy bien a la URSS. Es Mavisca el que ha retrasado el balón hacia Sanchís. Continúa Sanchís. Se está incorporando el ataque hoy más que otras veces. Butragueño para Laudrup. Laudrup hacia Mitchell. El centro de Mitchell. No han llegado ni Zamorano ni Sanchís, que son los que estaban más cerca y podían haber llegado al remate, ni tampoco Quique. Había tres jugadores del Real Madrid. Aquí tiene la repetición, el centro de Mitchell. No llega ninguno de los tres. El balón va muy alto y es saque de banda. Juan Carlos, Filipov ha abandonado ya el terreno de juego y el banquillo se encontraba durante unos instantes porque tenía una ostensible brecha en su pierna derecha y ha ido hacia la enfermería. Fue en la entrada de Fernando Hierro la que lesionó a Filipov, ahora Butragueño el que ha caído. Antes Shulgin. Es Hierro el que va a colocar el balón en juego. Junto a él está también Fernando Redondo. Golpea Hierro muy fuerte. Jorge Valdano y su ayudante Ángel Capa en el banquillo del Real Madrid. Una semana de fútbol europeo. Hoy juegan todos los representantes en la Copa de la UEFA. Real Madrid, Dinamo de Moscú, Atlético Bilbao, Newcastle y después el Deportivo de La Coruña. Mañana el Fútbol Club Barcelona y el jueves el Real Zaragoza en la Recopa. Va jugando por orden de dificultad. A continuación el Athletic, partido que podrán seguir ustedes a través de la primera de Televisión Española. Va a tener un duro compromiso, una dura eliminatoria ante el Newcastle, el actual líder de la liga inglesa. En Inglaterra perdió el Athletic por 3-2. Es Nekrasov, ha tocado a Mavisca y es el primer saque de esquina para el Dinamo de Moscú. Maiken Abuyo, tres saques de esquina para el Madrid, uno para el Dinamo de Moscú, este es el primero. Dios, muy raso, lo ha despejado Mitchell. Poco hasta ahora ha intervenido el Dinamo en la construcción de juego del partido, ha tocado muy pocas veces la pelota y el que se interna por la banda derecha es Quique con Laudrup de nuevo para Quique. Al final ha llegado el balón al lateral. El centro de Quique lo ha enviado Samato a córner. Cuarto saque de esquina para el Madrid. Ahí tienen al lateral
29 años. Se prepara para el saque de esquina una vez más Mitchell. El envío de Mitchell hacia Hierro. Estaba cerca Butragueño del lugar hacia el que iba a dirigir el balón, pero el saque de puerta. Es Coutun el que ha jugado con Samato. La apertura hacia Solgin. Ahora en el envío de Solgin ha recuperado la pelota Zamorano. Golpea Zamorano desde muy lejos. No llegó a golpear con calidad y el balón se ha ido fuera. Tenía más opciones donde elegir, porque estaba Laudrup, también Mitchell. Pero ¿en dónde está Laudrup? Más a la izquierda, en la imagen. Se encontraba Mitchell, pero no jugó con ninguno de los dos. Son 20 minutos los que se cumplen de la primera parte en el Bernabéu. Real Madrid 0, Dinamo de Moscú 0. En la ida, disputada hace 15 días en Moscú, Real Madrid y Dinamo empataron a 2. El mayor valor de los goles anotados fuera de casa le dan momentáneamente la clasificación al Real Madrid. Recoge el balón Coutun. Coutun para Samato. Es Cluez que ha ocupado esa banda izquierda, la que ha dejado el lesionado Filipov. Pero mucho tendrá que cambiar el Dinamo de Moscú en su intento por volver a recuperar el pulso de la eliminatoria. No parece que haya mucha fe en los jugadores rusos, aunque es su manera de jugar al fútbol. Un equipo con muy poca tensión, la mayoría de los equipos rusos, pero con un contragolpe que suele ser bastante peligroso. Se ha enfadado Nekrasov, este hombre que tienen ustedes en imagen, porque tenía un pase muy claro, pero no pudo llegar al final a la pelota. Juega Simutenkov con Ivanov. Recuperó la pelota Bullo. Fernando Hierro. Ante él está Simutenkov. Hay falta de Kvyatulin. No, dice el colegiado que siga el juego. El colegiado que no vio un posible penalti sobre Luis Enrique cometido por Smetanin en los primeros minutos de partido. Laudrup para Redondo. Redondo, Zamorano. Zamorano hacia Malisca. Otra vez Zamorano, Laudrup. El balón a Zamorano. No vale, fuera de juego. No vale, ha levantado el banderín hacia de línea. La pelota rechazada llegó a Butragueño. Aquí vamos a ver la jugada, golpea Laudrup. Posible que lo que hayan pitado es mano de Butragueño. Desde luego fuera de juego no hay. Si han pitado algo es mano de Butragueño, tal vez en el disparo anterior de un compañero, pero después fuera de juego no cabe entender. Y el caso es que el colegiado está siguiendo la jugada y cuando pitas al final. Redondo. Llevan dos jugadas conflictivas. Esa tal vez más grave que la anterior. A los 23 minutos de juego. El juego del partido, que es el sueco Anders Fricks. Juega el Dinamo por medio de Ivanov. Ahí tienen a Ivanov, con quien sigue sin contar
Kirov, el preparador del Dinamo de Moscú, que es un hombre de un carácter muy especial. Es Conte Trache, el único jugador que el Dinamo aportó a la selección rusa que estuvo en el Mundial de Estados Unidos. Butragueño para Zamorano, corre con Kiviatulín, falta. Vamos a ver a quién le pita la falta a favor del Dinamo. Ahí al final un agarrón de... Hay un agarrón de Kiviatulín, pero antes lo hay de Zamorano. Después sí hay falta de Kiviatulín, pero el colegiado tiene que pitar la primera, la de Zamorano, que está teniendo su encuentro particular con el veteranísimo jugador del Dinamo, el hombre que ocupa el centro de la zaga, Laudrup. Todas estas acciones sirven para calentar un poco el ritmo del partido. Michel, el envío de Michel hacia Mavisca, se quedó sin ángulo Mavisca y no vale el remate de Zamorano. Porque hay que entender que Amavisca toca el balón fuera ya del terreno de juego. Sí. El partido funciona a ritmo de decisiones arbitrales. 25 minutos y medio. Real Madrid 0, Dinamo 0. Butragueño el que intentaba controlar. Las imprecisiones del Dinamo, que toca muy poco el balón y cuando lo hace lo entrega rápidamente al rival. Ha retrasado Luis Enrique para Sanchís. Es de nuevo Sanchís que recibió el balón de Redondo. Luis Enrique con Sanchís. Sanchís hacia Laudrup. Continúa Laudrup, que intenta marcharse de Coxu. Y hay falta del jugador del Dinamo. Ahí tiene la acción. Posible que ahora lo que haya pitado es un agarrón de Coxu. Posible agarrón porque él llega a tocar la pelota con nitidez. El caso es que hay falta a favor del Madrid. Es Michel el que está junto a la pelota. Y también Fernando Hierro. Ahí está el envío de Michel. Se ha estrellado en la barrera. Intenta saltar Zamorano. Salió en falso Smetani. Volvió a tocar Michel ahora con mucha inteligencia. Sanchís. Erró el pase Sanchís. Juega el Dinamo de Moscú. El saque de banda para el conjunto ruso. Shulgin. Shulgin, el que ha jugado con Nekrasov, de nuevo Shulgin. Intentaba llegar Simutenkov, pero además ha hecho falta. Fernando Hierro, Redondo. Juega Michel, Butragueño. Cayó solo Butragueño, falta de Coctu. Ahora la falta es sobre Laudrup. Dos faltas consecutivas del Dinamo. Y probablemente por reiteración algún futbolista del Dinamo de Moscú ya se habría merecido la tarjeta amarilla. Ahí está Coctum, uno de los centrales que tiene este equipo y que es el que se está atribuyendo la mayoría de las faltas del conjunto ruso. De 24 años, un jugador que comenzó la temporada de suplente, pero ya es uno de los titulares. Laudrup hacia Butragueño. Que viene levantado el balón Laudrup para Emilio Butragueño, aunque después no pudo llegar Butragueño. Observen cómo saca la falta Laudrup. Butragueño sale como un resorte detrás de la
Barrera estaba ahí agazapado y escondido, nadie la había visto. Sacó Michel. Ya son 5 saques de esquina los del Madrid. Redondo. Continúa Redondo, Butragueño. El balón despejado para Butragueño, fuera. Es saque de puerta. Aunque reclama Butragueño córner. Vamos a ver aquí de nuevo la jugada, la pared entre Butragueño y Redondo. El balón rechazado a Butragueño. Y se va acercando cada vez más el Real Madrid hacia el gol, pero no acaba de concretar. Vamos a llegar a la media hora de juego de este primer tiempo. El marcador 0-0. Real Madrid 0, Dinamo 0. Cabe entender, Joaquín Sánchez, que todavía en el banquillo del Madrid sigue habiendo suma tranquilidad. Hay tranquilidad, pero ya el gesto es un poco distinto al comienzo del partido. Sí, de todas maneras, Valdano y Capa se los ve tranquilos y aún no se ha levantado en uno de los dos de su asiento. Permanecen sentados como al principio, como es el principio del partido. El caso es que el Madrid está dominando el partido claramente cuando ahora el que juega es Ivanov. Pedían mano de Luis Enrique, la pelota para Mavisca. Continúa Mavisca ante Kvyatulin, falta. Esta sí puede ser la primera cartulina amarilla del partido. Primera tarjeta del encuentro. Ha llegado a los 30 minutos y medio de juego para Kvyatulin. Estaban cometiendo bastantes faltas los jugadores del Dinamo en estos últimos instantes y al final se ha decidido el colegiado por mostrar una tarjeta amarilla. Vemos a Redondo y también a Michel junto a la pelota. Golpea a Michel, fuera. Por muy poco se le ha ido el balón a Michel, que lamenta esos centímetros que le han separado del gol. Vamos a ver de nuevo el lanzamiento de Michel, que ha dado en la cruceta. El envío de Michel ha dado en la cruceta. Ahí tienen de nuevo el lanzamiento. Por muy poquito no ha llegado el primer gol del Madrid. Estuvo a punto de llegar Simutenkov antes que Manolo Sánchez. Zamorano, que fue objeto de falta. Michel hacia Laudrup. Es Hierro, Hierro con Butragueño. Tocó Cluev. Ahora el que lo hace es Ivanov, pero muy mal. El balón en saque de banda será para el equipo español. Ha sacado Quique con Redondo. Redondo hacia Sanchís, Hierro. Hierro, de nuevo la pelota para Redondo. Se va construyendo poco a poco la acción ofensiva del Madrid. Está llegando, aunque sin crear grandes ocasiones, pero sí ha tenido ya más de una oportunidad para haber comenzado inaugurando la cuenta del marcador. Redondo, Redondo hacia Laudrup. Otra vez Redondo, se desmarca Mavisca, pero ha despejado al final la pelota Nekrasov. El envío de Quique, no puede llegar Laudrup porque ha despejado Kovtun. Sorprendió el Madrid en el saque de banda, Butragueño, Laudrup. Y el lanzamiento de Laudrup fuera. Tal como va el partido, aunque la lógica no siempre se ajusta al fútbol, pero tal como va el partido es cuestión de minutos los que hay que esperar para que llegue el primer gol del partido. Aunque muchas veces el fútbol no se ajusta al desarrollo de un encuentro, pero es el Madrid el que sigue acercándose una y otra vez hacia la portería de Smetany. Butragueño. Thank you.
control Laudrup con Navavisca, pero ha salido Nekrasov. Han vuelto a perder la pelota, redondo Laudrup. Golpea Laudrup y ha parado Smetanin. Michael Laudrup, autor de uno de los goles que el Real Madrid ha conseguido este año en la Copa de la UEFA, precisamente el que le dio la clasificación en Lisboa, en la eliminatoria que fue más dura y lo que hasta el momento está suponiendo esta ante el Dinamo de Moscú. Laudrup marcó en Lisboa, Sandro y Zamorano lo hicieron en Moscú en el encuentro de ida, y en el primer partido quien marcó fue Martín Vázquez. Estos son los goleadores del Madrid este año en estos tres partidos que llevamos de Copa de la UEFA. Ha tocado Hierro hacia Redondo. Redondo, butragueño. Continúa butragueño. No ha llegado Laudrup, si lo ha hecho Samatov. Hace algunos minutos que no pasaba del medio campo el equipo del Dinamo. Es Simutenkov. Jugador muy peligroso, aunque ahora le ha quitado el balón Sánchez. Pero pudieron haber creado más peligro incluso los jugadores del Dinamo de Moscú en esa acción. Es Laudrup. Laudrup hacia Hierro. Recibe Quique. Ha caído Mitchell. La pelota para Quique y es falta ahora también muy peligrosa a favor del Madrid, esa caída de Quique, como han visto, muy cerca de la frontal del área. Aquí tienen de nuevo la jugada. No da incluso la impresión de que hubiera falta. La verdad es que el arbitraje del sueco Frix está siendo bastante inoportuno, porque no acierta en la mayoría de las jugadas. Ahora no nos daba la impresión, ni mucho menos, de que hubiera falta. El caso es que el Madrid vuelve a crear peligro, va a tener una oportunidad bastante clara. Está Redondo junto a la pelota. Golpea Redondo, fuera. Un sorprendente saque de falta. Golpeó Mitchell cuando se preparaba Hierro. Mitchell para Redondo, pero su último disparo se va muy desviado. Decíamos antes que el único jugador del Dinamo que estuvo en el Mundial fue Tetrache, pero en la actualidad, por desavenencias con su entrenador, ha perdido la titularidad del Dinamo. Es el aspecto que presenta hoy el Estadio Santiago Bernabéu. El balón en la mano del jugador ruso, pero aplica ahora con razón ley de la ventaja. Amavisca, cerrado el envío de Amavisca, Smetanin lo ha mandado a córner. Será el sexto para el Madrid. Amavisca, que hoy está jugando por la banda izquierda, tan lesionado, sigue lesionado Alfonso, lesionado Martín Vázquez. Es Amavisca el que está ocupando esa banda izquierda del Madrid. Mitchell, golpeó Mitchell con mucha intención, pero ahora se le ha vuelto a ir ligeramente desviado el envío. No acaba de tener mucha suerte el Real Madrid cara al gol. ¿Mucha suerte o suficiente destreza? Retrasado Hierro hacia Bullo, el que juega Sanchi. Son ya 38 minutos de la primera parte, seguimos con el empate a cero. Golpeó Mitchell hacia Quique, de nuevo Quique con Mitchell. Se va Mitchell de Samatov y Smetanin ha llegado antes que Zamorano. Está teniendo mucho trabajo el portero ruso y lo está resolviendo bastante bien. Amavisca pelea literalmente con Nekrasov. Sanchis hacia
envía Hierro. El envío de Hierro para Quique. Ahí está Butragueño, Redondo. Intenta recuperar la pelota Redondo, puntal sobre el Augsburg. Es falta de Kovtun y además tarjeta amarilla. Ya son dos los jugadores rusos que tienen cartulina amarilla. Kiryatulin fue el primero que la vio y ahora por una entrada por detrás Kovtun. Curiosamente los dos hombres que actúan en el centro de la zaga. Ya juega Luis Enrique. Luis Enrique le estaba pidiendo el balón a Mavisca, podía haber incluso llegado a Mavisca la pelota. Ahora es Sanchís. Cinco últimos minutos de la primera parte. Sanchís con Laudrup. Laudrup tenía cerca a Butragueño, llega él el balón. Ahí está Butragueño buscando a alguien que pueda tirar. Mitchell. Fue Sanchís al final del que golpeó. Y el balón es Metanin. No acaban de ajustar el tiro a puerta, a pesar de su tremendo caudal ofensivo. Los hombres del Real Madrid. Las líneas de ataque, que son numerosas, se rompen allí donde ya son definitivas. Redondo. Redondo hacia Amavisca. Amavisca para Butragueño. Butragueño con Redondo. Amavisca que ha recibido de Luis Enrique. El balón solo tiene un dueño en este partido. Es de nuevo Butragueño. Butragueño, Laudrup. Ha despejado Kiryatulin. Tal vez por el centro resulta bastante más complicado ante la numerosa presencia de jugadores del Dinamo. Vuelve a recuperar Fernando Hierro. Redondo. Laudrup. Laudrup con Quique. Mitchell. Mitchell. Zamorano fuera. Zamorano y Butragueño habían llegado a ese remate, al final golpea Zamorano en otro preciso envío de Mitchell. Y ha golpeado Smetanin. Laudrup. Laudrup hacia Luis Enrique. Luis Enrique, Butragueño. Ahora se quedó corto el envío de Butragueño. Juega Ivanov. Ivanov ante Redondo. Ha habido falta de Fernando Redondo. Momento de respiro para el Dinamo. 43 minutos los que se cumplen de la primera parte. Todo el Real Madrid, a excepción de Zamorano, en su terreno de juego, preparado para el lanzamiento. Ivanov ha golpeado el balón directamente en la barrera defensiva del Madrid. Samato. Samato con Yakimovic. Pero el que controla definitivamente es Bullo. Vamos a entrar en un instante en el último minuto de juego de esta primera parte. Seguimos con empate a cero en el marcador. Mekinen se va a cumplir el minuto 44. Butragueño. Es Sanchís. Redondo.
Brasov, saque de puerta. No es. Es corner. El saque de esquina es el séptimo ya para el Real Madrid. 7 ha votado el equipo español, por 1 el Dinamo de Moscú. Justo cuando se cumple el minuto 45, es la primera vez que Valdano sale de su banquillo para dar órdenes y se acerca hasta el cesto. Mientras, aunque su equipo no esté jugando mal, el público empieza a impacientarse porque no llega el gol que tanto están deseando. La oportunidad ahora es para el Dinamo, se queda media salida Bullo, es Klug. El centro de Klug. Simutenkov, el que estaba esperando la pelota, pero al final se la llevó redondo. Uno de esos contraataques puede ser letal el Dinamo de Moscú. En unos últimos instantes en los que se ha vuelto más impreciso el juego del Madrid. Ahí está otro ataque del Dinamo. Más descarado ahora en estos últimos minutos. Ha caído Simutenkov. Protestan los jugadores del Dinamo. Ha caído Simutenkov dentro del área del Madrid. Amavisca. Es Laudrup. Laudrup con Redondo. Redondo, Sanchís. Mitchell. Recibe la pelota Quique. Quique Butragueño. Público se queda muy expectante ante lo que puede hacer Butragueño. Y no parecen que estén nada conformes con el juego de Butragueño. Sanchís. Vuelve a recuperar la pelota Sanchís. Mitchell. Ha tocado Solgin. Ahora vuelve a salir Valdano, que reclama atención defensiva después de esas últimas aproximaciones al ataque que han hecho los jugadores del Dinamo. Reclamaba precisamente la presencia de Sanchís a su sitio, atrás. Pues será en la segunda parte cuando Sanchís tenga que corregir esa posición. 46 minutos y medio y hemos llegado al final de los primeros. Ha tocado Luis Enrique hacia Chendo. La apertura de Chendo para Quique. Quique y Luis Enrique continúan siendo los laterales del Madrid. Es Laudrup frente a él, Koptun, la pelota para Redondo. Redondo hacia Amavisca. Amavisca, no ha llegado el butragueño. Torre Mitchell. Mitchell con Quique. Quique de nuevo para Mitchell. Ahora errado el envío Mitchell. Intentaba golpear según venía. Y el saque de banda. Sacado Quique, la pelota de nuevo para Mitchell. Ahí está Quique ante Klug, jugador que sustituyó a Filipov en los primeros instantes del partido. De nuevo Klug. Están complicándose la vida los hombres del Dinamo, aunque sigan con la pelota en su poder. Estuvieron enfadados Jorge Valdano, Tiri y Ángel Capa, que han decidido ponerse una silla de por medio. No es muy habitual porque siempre están muy juntitos, uno junto al otro. Han apostado por estar un poco más cómodos. Es Samatov, el lateral izquierdo del Dinamo, el que ha jugado con Klug. De nuevo para Samatov. La mínima presión del Madrid bloquea por completo todas las ideas ofensivas del Dinamo. Es de nuevo Klug. Mitchell tiene por delante a Butragueño y también le acompaña a Laudrup. Butragueño. Ahí está Butragueño, Mitchell. Otra vez Butragueño. El balón rechazado para Amavisca. Amavisca, Laudrup. Buscando el disparo en Madrid.
parece que fue de Shulgin. Es redondo, golpea redondo, pero ha dado la pelota en Kvyatulin. Redondo hacia Luis Enrique. Luis Enrique Zamorano y gol. Golazo de Zamorano en el remate de cabeza, espléndido el remate con el que el Real Madrid se adelanta en el marcador. El gol a los 3 minutos de juego de la segunda parte, espléndido el remate de cabeza de Zamorano. El primer recorte de Luis Enrique, después centra el lateral del Madrid y observen el remate de Zamorano, muy ajustado al poste, ante el que nada puede hacer es Metani. Ha tardado mucho, pero se lo estaba mereciendo el Madrid. Zamorano que consigue ya de esta forma su segundo gol en la Copa de la UEFA, lleva 7 en la Liga, 2 en la UEFA, 9 en total en partidos oficiales con el Real Madrid este año. Zamorano marcó también en la ida en Moscú. Estaba mereciendo el Real Madrid con poca puntería, pero llegando muchas veces hacia el ataque y tanta producción ofensiva dada al final con ese gol. Juega Mavisca con Zamorano. Muy fuerte el envío de Zamorano y Smetani. Ahora intentaba controlar Cherisev. Muy apagado durante todo el partido el compañero de Simutenkov en el ataque del Dinamo. Mientras ha jugado Mitchell para Butragueño, ha cortado Shamato. Es Klöf. Otra vez Klöf, ante él está colocado Quique. La presión de Redondo le ha complicado un poco más las cosas al conjunto ruso. Fue Koptun el que envió la pelota fuera. Resignación en el banquillo del Dinamo, que ahora no necesita un gol sino dos, siempre y cuando no marque el Madrid, para seguir adelante en una eliminatoria en la que no parecen tener grandes confianzas. O en la que no confían demasiado en sus posibilidades, para ser más exactos. 5 minutos y medio, casi 6 de juego del segundo tiempo. Real Madrid 1, Dinamo de Moscú 0. Es Mitchell hacia Butragueño, intentaba jugar Mitchell. Ha cortado Klöf. Sale rapidísimo Cherisev, pero ha llegado Butro. Redondo. Mitchell. Ahora juega Sanchís. Ahí está de nuevo Sanchís. El que se desmarca por la izquierda es Luis Enrique. A Mavisca. Redondo. Redondo hacia Laudrup. Se ha ido muy bien Laudrup. Al final ha despejado la pelota Shulgin. Bullo. Corre Sanchís, que le ha quitado la pelota limpiamente a Simutenkov. Redondo. El que jugó con Mitchell. Sendo para Quique. De nuevo Redondo hacia Sanchís. Redondo Zamorano. Ahora juega el Dinamo de Moscú por medio del club. No va a llegar Simutenkov.
También en el encuentro de ida fue el Real Madrid el que se adelantó en el marcador. Después, sorprendentemente, llegaron dos goles del Dinamo separados por apenas un minuto. Ahí está Redondo. Sanchís. Es Luis Enrique en esa banda izquierda, donde están Luis Enrique y Amavisca. Son Quique y Michel los que continúan por la derecha. Butragueño. No llega tampoco Redondo. Y el que juega es Yajimovic. Yajimovic para Samatov. Samatov. El centro cerrado. Lo ha despejado Chendo. Es Cluev. Continúa Cluev. Le ha quitado la pelota Sanchís. Sanchís hacia Michel. Butragueño. La apertura de Redondo para Amavisca. Laudrup. Laudrup hacia Michel. Butragueño. De nuevo para Laudrup. Querido enviarle Laudrup la pelota de nuevo a Iván Zamorano. Ha peleado mucho el Madrid hasta que ha conseguido el primer gol. Es posible que ahora baje un poco el listón. Vamos a ver si no lo hace. Más que nada para que no disminuya el nivel del espectáculo. 9 minutos de juego del segundo tiempo. Simutenkov. Al final juega Luis Enrique ante Nekrasov, que acabó por enviarle la pelota al rival. Es Laudrup. Redondo. Redondo hacia Quique. Continúa Quique. Ha retrasado la pelota Amavisca. Ahí está de nuevo Amavisca. Puede llegar Quique. Ya muy forzado Quique. Ahí tienen a Smetani, que ya ha recibido un gol, pero en la primera parte sobre todo ha tenido una actuación muy afortunada con su equipo. Diez minutos y medio de juego de este segundo tiempo. Y otro jugador ruso que ha pedido el cambio es el dorsal número 4, Koptun, que se queja de un golpe en el estómago y ha pedido ya a su entrenador que le cambie, al menos que reciba asistencia médica. Está haciendo entrenador, que tenga paciencia, que pede un momento. Es el dorsal número 4 del Dinamo de Moscú. Se le están acumulando entonces los problemas al conjunto del Dinamo, que tiene que marcar dos goles. Ha visto cómo se iba un hombre a los vestuarios por lesión y ahora tiene problemas con otro. Ya se lo pide a gritos, se lo está pidiendo a gritos al entrenador que le haga el cambio, porque no puede más. Está gritando, diciendo que lo cambie inmediatamente. Bueno, pues ya hemos dicho que el preparador ruso Beskov es un hombre muy especial. Y este es uno de los detalles. No resulta muy normal que si un jugador pide el cambio de esa manera. A gritos. A grito pelado. Está lesionado el jugador ruso, sin embargo no parece que acabe de creérselo su preparador. Juega Michel. Michel ha querido enviarle la pelota a Laudrup. Recupera el balón Redondo. Ese porte que tiene Redondo jugando al fútbol, que hace que su presencia sea mucho más visible. Quique de nuevo con Redondo. Es Laudrup. Y marcado Laudrup desde el primer minuto de juego por Koptun. Ahora Redondo. Error tremendo de Luis Enrique. La oportunidad para el Dinamo de Moscú.
el lanzamiento afuera. Se ha precipitado ahora en el disparo este hombre. Observen de nuevo aquí Diatulín. El disparo había sido de Cherisev y el veterano Kvyatulin, que es el que está pidiendo el cambio. Y parece también va a haber un cambio en el Real Madrid, porque Milla ha saltado también para hacer ejercicios de calentamiento. Así se lo ha ordenado Jorge Valdano y parece ser que Milla puede entrar en cualquier momento al partido. Skoptum, ha llegado Sánchez, está de nuevo Luis Enrique, que está teniendo algunos problemas defensivos en estos últimos instantes. Cluef, el que ha retrasado la pelota, el que juega es Ivanov con Coptun, Chamatos para Cluef. Una de las veces en las que más tiempo ha tenido la pelota en su poder el Dinamo, pero al final tocó Michel. Juega Laudrup. Laudrup hacia Redondo. Es butragueño de nuevo con Laudrup. Perdió el balón Laudrup ante la presión de Ivanov. Tras un comienzo muy luminoso, la verdad es que la estrella de Michael Laudrup se ha ido apagando a medida que avanzan los partidos y no está ahora en su mejor racha el fenomenal jugador danés. Tampoco sería extrañar que fuese el sustituido, ¿eh? El que lleva entrar seguro por parte del Dinamo de Moscú es su dorsal número 13, Borodkin. Va a ser el cambio que van a realizar los jugadores del Dinamo de Moscú, el subentrenador Konstantín Beskov, mientras juega Zamorano con Amavisca. Quique con Michel, otra vez Quique, puede llegar Amavisca, butragueño para Quique. Al final ha tenido que golpear con la izquierda Quique, pero ni él mismo se esperaba el envío de butragueño, ni verse en una posición que no es la suya habitual, tan cerca del área, pero de la del rival. Ahí está el cambio, segundo cambio ya en el Dinamo de Moscú. Entra Borodkin, dorsal número 13, y sale del terreno de juego el dorsal número 3, Coughton, que se quejaba de un golpe en el estómago. Así lo indicaba con gestos clarísimamente a su entrenador. Ha entrado Borodkin con el número 13 en este minuto 15 y se ha retirado del terreno de juego el jugador lesionado Kvyatulin, que llevaba el 4. Efectivamente, dos al número 4. Kvyatulin, sí, jugador que jugaba atrás en la defensa. Este es el cambio que habíamos visto anteriormente, el cambio que ha realizado el Madrid a los 16 minutos y medio de juego. El Dinamo de Moscú a los 16 minutos y medio de juego de la segunda parte. Balón para Redondo con Sánchez. Ha recuperado la pelota el hombre que acaba de entrar, que es Borodkin. Ahí está Redondo de nuevo. Arrancó a Amavisca en posición correcta. Intentó llegar Borodkin, lo ha hecho antes Sánchez. Michel para Laudrup. Ahora entretuvo la pelota Laudrup para jugar al final con Amavisca. Tiene cerca Butragueño, Michel.
Ha controlado muy mal la pelota Mitchell, aunque sigue creando peligro. Lástima ahora para Mitchell, se le fue el balón en el control. En otro ataque en el que el Madrid podría haber hecho más daño. Es Laudrup. Laudrup hacia Zamorano. No le salió el recorte a Zamorano, que mira al terreno de juego. Cuando ahora el que sube la pelota es Cluet. Y la falta de Quique. El Madrid está resolviendo el partido cómodamente. Gana por 1-0 y además no ha recibido tarjeta amarilla alguna. Zamorano le ha quitado la pelota a Schoelvin, pero en falta. Es Shamatov el que intentaba entrar aquí por la banda izquierda, ha cortado Quique. Redondo. Hubo falta ahora de Coutinho sobre Redondo. Coutinho, que ya lleva una tarjeta amarilla. Ha retrasado Laudrup. Ahí está de nuevo Chendo. Madrid pensando ya probablemente en el encuentro del próximo sábado frente al Atlético de Madrid en el campeonato de liga. Y entra Quique. Han logrado entrar Quique. Butragueño. Butragueño buscaba a alguien para disparar. Mitchell. Chendo. Chendo para Quique. Aún puede haber más goles en este partido. Redondo. Laudrup. Mitchell, el que ha enviado la pelota a Chendo. Al final se le fue. Y es saque de puerta. Ahí tienen la larga acción anterior de ataque del Madrid. Al final Butragueño se encontró con la pelota, pero de espaldas al marco, buscando a alguien para disparar. Ha despejado Quique. La pelota para Laudrup. Redondo. Laudrup de cabeza hacia Mitchell. De nuevo Redondo. Redondo, Mitchell. El público aplaude la calidad de algunos jugadores del Madrid. Y es saque de banda. Al final ha tocado Redondo. Es Cluet frente a Quique. Ahora el que juega es Coutum. Ha tocado Schoelvin. Cluet. Centro de Cluet, ahora muy preciso. Tiene que salir Bullo cuando se preparaba su Mutenkov, aunque ya se había metido en fuera de juego el delantero ruso. Corre a Mavisca junto a el Laudrup. Ahí está Laudrup para Mavisca, que bien ha jugado Laudrup a Mavisca. Se ha entretenido muchísimo a Mavisca para disparar sobre la portería de Smetani. Y al final llegó el defensor. Y ha sacado la pelota limpiamente. Hay falta a favor del Dinamo de Moscú. Minuto 22 de juego de la segunda parte en el Santiago Bernabéu en Madrid. El Real Madrid gana por 1-0 al Dinamo. Gol marcado a los 2 minutos
de juego de este segundo tiempo por Zamorano. Que se convierte de esta forma en el máximo goleador también en la Copa de la UEFA con el Madrid, con dos tantos. Ahí está el lanzamiento de falta, fuera. Se lamenta Ivanov, que es el que pone en juego todas las acciones de estrategia del Dinamo. Estaba muy relajado Gullo en ese lanzamiento de Ivanov. La ha tocado Zamorano, butragueño. La pelota para Mitchell. Mitchell hacia Laudrup. Ahí está Luis Enrique con Amavisca. De nuevo Luis Enrique. Ahora sí, se lleva la pelota con habilidad Luis Enrique, butragueño. Se desmarcaba Mitchell. Butragueño, Zamorano. El saque de bandas para el Madrid porque ha tocado Coptum. Está teniendo un trabajo descomunal en el centro de la zaga del Dinamo. Sacó Mitchell para butragueño. Está rodeado de jugadores del Dinamo, butragueño. Al final le quitó el balón Soulby. Intentando butragueño aprovechar su primera aparición como titular esta temporada en el Bernabéu. Jugador que ha llegado a manifestar. Ahí está butragueño de nuevo. Que lleva con bastante dignidad su actual posición en el Madrid, donde no es un titular. Si bien desde luego una cosa está clara, ha dejado de tener al público de su lado desde hace bastante tiempo. 25 minutos. Real Madrid 1, Dinamo de Moscú 0. Recibe el balón Laudrup. Uno de estos contraataques, el Madrid podría animar un poco más el partido. Y está Laudrup, bien para butragueño. Ahora no ha controlado butragueño. No llegó Chendo, si lo puede hacer Cheryshev, pero anduvo muy rápido Chendo. Sanchís. Continúa Sanchís, a su derecha está Mitchell. Mitchell de nuevo para Sanchís. Volvió a tocar Mitchell y es saque de banda. Real Madrid, que lleva 3 encuentros oficiales consecutivos sin conocer la victoria. Empató en Moscú a 2, después lo hizo ante el Compostela aquí en el Bernabéu. Y perdió el sábado pasado en Zaragoza. Redondo hacia butragueño. Cayó butragueño. Dice el colegiado que estaba muy cerca de la jugada, que no ha habido falta. Y el que controla para el Dinamo es Jan Himovic. Es Ivanov. Ivanov hacia Kluev. Frente a Kluev está Quique. Kluev para Cheryshev. Se ha ido muy bien el delantero ruso, aunque después Cheryshev mandó la pelota fuera. 25 años. Un gol en la Copa de la UEFA, el conseguido ante el Madrid en el encuentro de ida. Juega Luis Enrique. Amavisca es el que le cubre ahora esa banda izquierda. Era Laudrup, el balón para butragueño. Ahí también estaba Zamorano. Se ha escurrido Laudrup cuando intentaba controlar el balón. Ha caído bastante el juego del Real Madrid. El Dinamo de Moscú se mantiene fiel a su manera de afrontar el encuentro desde el primer minuto.
dejar hacer, dejar pasar e intentar aprovechar, si suena la flauta, alguna acción en el contraataque. Son ya 27 minutos y medio. Llega Mitchell. Butragueño es el que está provocando ahora la discusión en la grada. La pelota para Zamorano, golpea Zamorano y ha parado Smetani. Redondo, Redondo hacia Quique. Recibe la pelota Michel. No ha llegado Butragueño, de nuevo Michel. Ha de salir Bullo ante Cherisev. Bueno, pues ha evitado Bullo que el balón saliera por la línea de banda y además ha despejado con contundencia. Butragueño. Es Cluez. Al final quien controla es Jakimovic. Sube con lentitud la pelota al Dinamo Koptun. Simutenkov. Ahí tienen a Borodkin, que fue el que mandó la pelota. Estaba en línea el jugador del Dinamo de Moscú en esa acción. Son tres fueras de juego ya en los que ha incurrido el Dinamo, por uno el Real Madrid. Retrasó el balón Quique, juega Chendo. Vamos a llegar a la media hora de juego de la segunda parte. Sigue ganando el Madrid por 1-0 en este primer partido que Televisión Española les ofrece en la tarde de hoy. Juega el Dinamo. Ha tocado el balón en Luis Enrique y es córner. No era fuera de juego. Era fuera de juego lo que había señalado el colegiado. Sube la pelota de nuevo el Madrid por medio de Amavisca. Por delante están Zamorano y Butragueño. Laudrup. Laudrup hacia Amavisca. Lo ha dejado caer. Ante la presencia de Ivanov. Aunque Amavisca ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Vamos a ver la acción, el centro de Butragueño. Cae Amavisca. No se puede interpretar que haya penalti en la jugada, aunque Amavisca se ha llevado un golpe en la garganta y eso es lo que ha provocado momentáneamente su lesión. Vamos a ver de nuevo la jugada. Es un pase de Laudrup. Si le da con el codo de una manera absolutamente, o por lo menos da esa impresión de que es de una manera absolutamente involuntaria, pero el jugador del Dinamo golpea con el codo en la garganta de Amavisca y es lo que más daño le ha hecho al jugador del Madrid, que ya está plenamente recuperado. Laudrup. Laudrup hacia Redondo. Redondo que ha jugado con Quique. Otra vez Redondo. Se desmarca Butragueño. Sigue Redondo. Se queda con buena posición de disparo y gol. Gol de Fernando Redondo a los 31 minutos y medio de juego de la segunda parte. Es el primer gol de Redondo en Europa con el Madrid. Ahí tienen a Fernando Redondo, que jugaba su primer encuentro con el Real Madrid en competiciones europeas. Se lleva la pelota, primero ante Borodkin, después también supera a Jakimovic y al final resuelve de esa forma ante Smetanin. El disparo con la pierna izquierda inapelable cuando se va de Jakimovic. Ya se queda con buena posición. Y ahí está el momento en el que Redondo festeja el segundo gol de su equipo.
Kluev. El lanzamiento fuerte de Kluev, pero a la vez muy desviado. Será saque de puerta. 2-0 gana el Real Madrid cuando estamos en el minuto 33. Y cuando, Juan Carlos, cuando se va a producir un cambio en el Real Madrid, va a entrar al terreno de juego Dani. Y vamos a ver, parece que en lugar de Zamorano sale Iván Zamorano, entra al terreno de juego Dani. Pues también es el los primeros minutos de juego en competición oficial esta temporada de Dani con el Real Madrid. No había jugado hasta el momento ningún minuto. Se estaba discutiendo mucho sobre los compañeros de Zamorano. Bienduboski, Alfonso, Raúl, Butragueño. Y esta vez son Butragueño y Dani, jugador internacional sub-21, los que forman el ataque del Madrid en estos últimos 12 minutos de partido. Dani, que ya ha jugado con el primer equipo del Madrid el pasado año. Chendo. Chendo hacia Sanchís. Ha tocado Dani, que quiso jugar con Laudrup. Al saque de banda Luis Enrique. Era Dani el que intentaba controlar, ha golpeado por Otkin. Ahora el que juega es Mutenkov. Jorge Valdano, que como se ha visto claramente, estaba llamando a Dani para que no se retrasara, sino que adelantara su posición. Dani, que es el que ha jugado ahora con Amavisca. El saque de banda. Minutos para llegar al final del partido. La eliminatoria está claramente resuelta. Nos queda tan solo saber si el Madrid va a ser capaz de marcar más goles en la portería de Smetani. 2-0, 2-2 en el encuentro de ida. Una clara diferencia a favor del equipo español. Chendo de Quique. Chendo lleva el 12 y está jugando en el centro de la zaga desde el comienzo de esta segunda parte junto a Sanchís. Redondo. Es Dani. Ha caído el joven jugador del Madrid y es falta. Butragueño. Butragueño, Laudrup. Y Borodkin, el que comienza el juego de ataque del Dinamo. Corre Cherisev. Con muy poca presencia en este partido, de la misma forma que la gran mayoría de sus compañeros, salvo algunas destacadas actuaciones en la zona defensiva. Vuelve a la carga el Madrid. Dan intentaba llegar al balón, pero ha cortado Koptun. Ahora sí que controla a Amavisca, quiso jugar con Dani. El que llega es Chendo, Redondo, ahí tienen a Amavisca. Mientras el que juega es Quique. Ha enviado muy bien la pelota Quique para Mitchell. Real Madrid, que continúa imbatido en la Copa de la UEFA. Con el 1-0 al Sporting de Lisboa y el empate a 1 en la capital portuguesa. 2-2 en Moscú frente a este equipo. 2-0 está ganando hoy cuando estamos a menos de 8 minutos para la conclusión del encuentro. A
las 7 y cuarto de la tarde en horario peninsular. Comenzará en el estadio de San Mamés el partido de vuelta también de los 16avos de la Copa de la UEFA entre el Athletic de Bilbao y el Newcastle, partido que podrán seguir a través de la primera de Televisión Española. Se quedó a media salida Luis Enrique y ahora ha errado Borodkin, la mejor oportunidad del Dinamo. Observen cómo llega Borodkin, pero golpea mal, manda la pelota muy alta y pierde de esa forma la oportunidad. Mañana también podrán seguir a partir de las 8:30 y en la primera, estamos hablando en horarios peninsulares, el partido entre el FC Barcelona y el Manchester United. Dice Johan Cruyff que es uno de los mejores encuentros que se pueden ver en Europa. Partido correspondiente a la Liga de Campeones. Y por supuesto también tendrán información del resto de equipos españoles. 39 minutos aquí en Chamartín, 2-0 para el Madrid. Es Quique el que ha recibido la pelota de Chendo. Continúa Quique, a su derecha estaba Michel. Ha caído Quique y es falta a favor del Madrid. La falta cometida por Borodkin, el autor de la oportunidad anterior que ha tenido el Dinamo. Es un agarrón muy claro de Borodkin. Está Michel, también Redondo y Michael Laudrup junto al balón, los tres hombres que van a organizar el saque de falta. Es Laudrup que queda un poco más escorado a la derecha. Es Laudrup al final el que ha tocado. No llegó al salto Dani, tampoco a Mavisca. Juega Luis Enrique. Le salió muy raso el envío Luis Enrique. Va a despejar Solguín. Es de nuevo Borodkin. Borodkin le ha quitado el balón Dani. No hay falta, dice el colegiado. Laudrup. Laudrup tiene muy cerca a Michel. Al final ha perdido la pelota Laudrup. Hay cuatro defensores del Madrid por tres delanteros del Dinamo. Muy fuerte el envío de Ivanov. Triste y desoladora la imagen que ha dejado el Dinamo de Moscú en esta eliminatoria. 41 minutos. A 4 minutos de la conclusión del partido, el Real Madrid tendrá que esperar a la suerte que le depare el próximo viernes el sorteo para los octavos de final de la Copa de la UEFA. Una competición en la que antes de Navidad aún queda una eliminatoria, de la misma forma que otras dos jornadas en la Liga de Campeones, no así con la Recopa, que después de esta eliminatoria ya no vuelve hasta el mes de marzo. Ha tocado Chendo hacia Sanchís. Sanchís para Michel. Michel con Redondo. Amavisca. Amavisca que ha jugado con Dani. Es Samatov, a punto de hacerse un lío Samatov. Cluev. Cluev, Michel, Samatov, pero no puede coger la pelota Smetani. Coloca la pelota en juego Quique. Siendo que tras el descanso sustituyó a Fernando Hierro. Sanchís no está en fuera de juego, ni mucho menos Dani, que es el que recibe la pelota. Junto a él, Jakimovic. A Dani le está pidiendo la pelota a Mavisca. Ha caído al final Dani y es falta.
Ahí está Dani, jugador en el punto de mira de los seleccionadores españoles, Andoni Goicoechea y Javier Clemente, de hecho es un nombre habitual con la selección sub-21. Amavisca el que va a poner la pelota en juego. Amavisca ha despejado al final Borodkin. Sanchís. Es Michel, Michel para Dani, que se ha ido ahora muy bien. Está esperando Butragueño, pero el centro de Dani se marchó directamente fuera. Nos acercamos al último minuto de juego de la eliminatoria, que va a suponer la clasificación del Real Madrid para los octavos de final. Dejó en la primera eliminatoria el Sporting de Lisboa fuera de competición, ahora va a hacer lo mismo con el Dinamo, de tal manera que la estadística de los enfrentamientos ante equipos rusos sigue cayendo del lado madridista. Ya van cuatro y ha ganado en tres. Es Dani, se incorpora Laudrup, continúa Dani y gol. Gol del Madrid, ha marcado Dani a los 44 minutos de juego en un fortísimo disparo muy ajustado al poste con el que ha superado a Smetani. Gol de Dani que se estrena en Europa al marcar el tercer tanto del Madrid. Observen el lanzamiento de Dani. El efecto que lleva el balón de dentro hacia afuera, Smetani se estira pero no llega a tocar la pelota, que se aloja en el interior de la portería. Y la alegría tremenda que se ha llevado el joven jugador del Madrid. A los 44 minutos, el 3-0, obra de Dani. Ahora ya se ha cumplido el 45. 5-2 en el global de la eliminatoria para el Madrid. La pelota está en poder de Redondo. El que juega de nuevo es Redondo. Intentaba meterse a Amavisca por esa banda izquierda. No ha controlado Ivanov, pero ha habido falta. Falta de Laudrup. Casi se cumple el minuto 46. Ha robado la pelota Michel. Michel se la ha quitado a Ivanov. En el ataque puede tener su oportunidad el Madrid. Ahí está Laudrup. Laudrup y gol de Dani. El segundo. Gol de Dani, que entró en el minuto 33 y en 12 minutos ha marcado dos goles. A los 46 ha llegado el cuarto para el Madrid, el segundo para Dani. 12 minutos muy productivos para este jugador, a quien esta eliminatoria de la Copa de la UEFA le tenía reservado un lugar de honor. En 12 minutos ha marcado dos goles y esto es lo que más se va a recordar de este enfrentamiento entre el Madrid y el Dinamo de Moscú. Es una jugada de Laudrup que le deja el balón a Dani, que no perdona. Ha aprovechado sus dos oportunidades, instante en el que llegamos al final del partido, viendo de nuevo el último gol, 4-0, ha ganado el Madrid. Se retiran los jugadores a los vestuarios y Dani, que gracias a estos últimos minutos y a los dos goles, queda erigido como el hombre destacado de la eliminatoria.